Muy buenas a todos y a todas. De nuevo aquí la empresa Vitalón, para que le pueda servir. Gracias por estar ahí y seguirnos. Bueno, os voy a enseñar un poco cuáles fueron nuestros inicios cuando se empezó a nivel de aficionado, vamos a decirlo así, un poco coleccionista, un poco aficionado, cuando parecía que no se hacían las cosas nada más que con mallazos. Bueno, os voy a presentar dónde hay y dónde se pueden hacer aproximadamente, bueno, aproximadamente no, todos los metros que se quieran, con puntales de la obra. Como ya estáis viendo, aquí por ejemplo tenemos un puntal. Enseño el sitio donde, dándole vuelta, levanta, baja, en fin. Bueno, pues este puntal está metido en un pocito de hormigón, apoyado, para que se quede lo más derecho posible. Y arriba, como veis, hace una cruz con unas barras. Las barras vienen a 6 metros, quiere decir que los puntales muy bien se pueden poner a 3 metros para el pandeo que pueden hacer las barras. Y eso es contando con que luego, a 3 metros, quiere decir que se pone 2 puntales por barra. Y así se podría continuar todo lo que quisiera, pero eso es contando con que luego se le vaya a poner plástico, que encarece un poquito más. Pero si estos tubos, en vez de plástico, se le pone solamente un sombreado, como ya tuvo el plástico y se ha quitado, se le pone solo un sombreado y se le pone alambre, pues se hace un invernadero de puntales de la obra, lo cual te permite subir y bajar luego si le quieres dar inclinación. El material del puntal a la obra es mucho más resistente que cualquier otro tubo que compremos con esas medidas, y se ponen alambres. Hay que buscar la manera de que los alambres vayan de metro en la línea, para que luego quede muy tensada lo que es la sombra, que también se puede poner sin que esté tan tensada, pero bueno, para que quede curioso, si queréis. Esa sería mi opinión. Aquí se empezó esto hace ya varios años, podemos hablar de 5 a 6, y como se veían los vídeos y empezamos, pues lo hacíamos pues con el mallazo, lo cual vale más que la propia estructura del sombreado. Pues si en vez de mallazo se pone un alambre o se pone un tubo de un puntal de obra a otro, pues la planta se separa de la misma manera, se pone a 50... a 25, a 30 o según la planta que se quiera, y ya tenemos, con muy poco gasto, tendríamos lo que es un sombreado para el invernadero. Casi me atrevo a decir que es importante poner tela, pues porque luego, como ayer, antes de ayer, que hizo días de agua, bueno, pues se anda por ello y la verdad que no estás pisando barro y podría entrar pues en cualquier momento. Aquí tenemos dos de la variedad y líneas tesoros. Aquí solo tenemos dos, luego ya conseguimos las otras dos y son las cuatro que más trabajamos. Ya las veis, esto os puedo decir que ha dado mucha fruta, mucha, bastante, ¿vale? Luego, si nos quiere el mallazo hasta arriba, como ya hemos dicho que se pone una barra, pues se pone un poco más abajo de lo que estáis viendo aquí, a la altura de lo que es el pecho. Ya es lo que yo aconsejo siempre, las primeras línea de vuelque y apoyo de la propia planta. Aquí estáis viendo, a continuación tenemos allí más, y para adelante y para adelante, lo que son puntales, líneas rectas, y esto sale bastante económico. Aquí tenemos el plástico que anteriormente, como he dicho, lo teníamos arriba, le he quitado porque esto acumulaba demasiado calor y la planta son simplemente con el sombreado va bastante bien. Aquí hemos eliminado otra variedad que teníamos, que no nos gusta. Hemos puesto planta nueva, jovencita, que está puesta de hace muy poco. He bajado la altura del mallazo para que tenga distancia del esqueje, que alargue bastante hacia arriba para luego volcarlo. Aprovecho para que veáis uno de nuestros caprichos y ensayos. Tronco de Undatus, cactus de Navidad injertado, y están en plena floración. Veis ahí el injerto, la espina afeitada para que no brote lo que es la propia pitaya.
lo tenemos en rojo, esto es plan colección, rosa, blanco, en fin, hay varios. Por aquí tenemos más, están empezando también las floraciones. O sea que la pitaya te permite hacer muchas cosas bastante bien, ¿eh? Está afeitado la espina, pues para que no brote y la fuerza se la dé a lo que aquí le llamamos el cactus de Navidad. Bueno, espero que os haya servido para cómo se puede montar una estructura solamente con puntales de la obra. Ahí lo estáis viendo, alambre, la malla por encima y más que suficiente. Esto puede tener tranquilamente de 6 a 7 años. Estuvo sin plástico, le monté el plástico y al final lo he quitado porque la planta no se encontraba en las mismas condiciones que al principio, lo cual lo he quitado, lo bajé este año, está en vísperas de retirarlo, como ya estáis viendo ahí, y la verdad que simplemente con la malla encima, un suelo para poder entrar cuando se quiera, y va de maravilla. Un saludo para todos, y espero que os vaya bien. Formas de economizar.